entrenador. Totalmente. Es alguien, él decía el último, pero bueno. Vale. What? You know, guago, guapo, yeah, typo. Bien, lleva pelo corto y liso, moreno, lleva gafas, una camisa azul con botones, perfecto, vaqueros azules. Está escribiendo algo genial, bravísima. Trabajamos con ser y estar, pero did we finish it? Tenemos, mientras que estés conmigo, todo irá bien. Uh-huh. Everything. Or will be alright. Everything will be alright. Hmm? As long as you're with me. See, this is my... Well, it is a wish, but it's also una condición. The condition is you being with me. Tú misma. Tenemos un debate abierto aquí. Y es básicamente sobre qué es mejor. Tengo mucho frío. ¿Qué es mejor? Comerse. Comerse algo súper rico la noche que lo compras, o esperar a la mañana siguiente cuando te has despertado de la borrachera o del cansancio o de lo que sea de la noche y sabes que te espera un manjar. ¿Cuál es tu respuesta? En primer lugar, tengo que decir que yo nunca dije nada de borrachera. Bueno, yo sí lo he dicho. Pero bueno, en segundo lugar, caliente en el momento y recién hecho. Obviamente. Joder. No. Error. Para mí la respuesta es comérselo el domingo por la mañana, es decir, al día siguiente, cuando, bueno, has tenido una noche muy loca o simplemente, yo qué sé, estabas demasiado cansada para hacer masticar, nada. ¿No? Exactamente, para masticar. Estás demasiado cansada para masticar. En fin. Sí. Y entonces el domingo por la mañana, cállate. El domingo por la... En los comentarios, quiero decir, aquí debajo. Ajá, sí. Abrimos el debate. Y el domingo por la mañana te lo comes, lo recalientas y te lo comes. Y está... está de muerte. Sí, porque... Las patatas en el burger están recalentadas y están muy buenas, ¿a que sí? Aquí sarcasmos en este canal no están permitidos, ¿vale? Vale. Es verdad, chicos. Vamos por aquí abajo. Es verdad que... Parece más risky esto. ¿El qué? Esta bajar por aquí de repente. No, no es risky. No es temerosa, no es miedosa. No es arriesgada. No es miedosa. No es arriesgada. No es acojonante. Estaba diciendo que, bueno, además se ve un poco el ambiente del barrio, ¿no? Al mismo tiempo. Las patatas fritas recalentadas no están buenas, pero no hay nada como unos buenos macarrones por la mañana, o sea, o después de salir toda la noche. Por favor, decidme si estás de acuerdo o no. Vamos a... ¿A dónde vamos? No hemos decidido todavía, la verdad. Pero vamos a cenar, ¿no? Sí, obvio, pero... No sabemos dónde. Si Taco Bell, o McDonald's, o Burger. Tengo mi queridísimo estudiante Jonathan, no, que dijo el otro día que pareció tener no una opinión demasiado buena sobre Taco Bell. Así que yo creo que en honor a Jonathan deberíamos ir a otro sitio. Pero la verdad es que está muy rico. Vas a decir que en honor a él tenemos que ir a Taco Bell. Lo siento mucho, Jonathan. Creo que vamos a ir a Taco Bell. Hola. A esto me refería con el ambiente de la noche. La gente es majísima a veces. Y bueno, se me están congelando las manos, ¿vale? Os dejo. ¡Hasta luego! ¡Chao! Noticias tristes. He perdido mi bufanda de color verde princesa en el metro. Estaba distraída y me lo he dejado. Princesa. Es verde moco, no verde princesa. Perdona, pero era verde Blair Waldorf. Y me lo he dejado. Y ahora estamos... Bueno, estoy con prisa para volver a casa, a ver si con suerte nadie me la ha robado y sigue allí. Pero bueno, hemos venido a Atocha. Tú confías mucho en el ser humano, te lo digo. ¿Qué has dicho? Confías mucho en el ser humano. Pues sí, pero que es una bufanda de mierda, por eso. Y hay una cola enorme de gente
que se va de fiesta, porque es sábado. Y bueno, Clarence y yo no hemos venido de fiesta ni nada por el estilo, sino al McDonald's, a por la cena. Así que en breves nos despedimos. Voy a intentar a Tinder o algo así. Lo que me recuerda... ¿A quién? La gente se lo pasa de puta madre en el metro. Los chavales estaban haciendo una sesión de fotos. En fin, es sábado noche en Madrid y cada uno va a su bola. Nosotros al metro porque ya es hora. Me estoy haciendo pis, la verdad, pero quedan 5 y 4 minutos respectivamente. Y bueno, estoy aquí acompañando al tonto este. ¿Qué tonto? Este. Hasta que venga su tren, su metro. No, qué tonto pregunto. Solo estamos tú y yo. A este. Estoy aquí como así, porque me hago muy... haciendo el bailoteo, porque me hago pis. Voy a ir tirando hacia mi andén, porque no quiero llegar tarde y me da mucha ansiedad perderme mi metro. Así que vamos a ver a este tío al otro lado. Le quedan 2 minutos, así que todavía estoy a tiempo, pero me da miedo perderlo. Ya han pasado bastantes locuras esta noche. Tengo la fe de encontrar mi bufanda sana y salva. Esperemos que sí. Para poder darle un final feliz a este vlog. Ahí está el pringao. Queda 1 minuto. ¡Ey! ¿Volverás a Madrid? ¿El qué? ¿Tu Instagram, no? Pero llega. Apreciemos la llegada del tren. ¡Traidor! ¡Traidor! ¡Llega el tuyo antes! Hola, buenas. Me preguntaba si os habían entregado una bufanda verde. Bueno, pues he preguntado otra vez por el pingamiento de ayuda y me han dicho que no les han entregado nada todavía y que puedo probar mañana. Pero que sí, esto es un punto de información. Y que si lo han entregado en cualquier estación, la que sea, ellos la tienen, objetos perdidos. Pero esta noche nada. Como es una bufanda, tenía la fe de encontrarla porque nadie quiere robar una bufanda en tiempos de COVID. Entonces supongo que probaré mañana. A ver, de momento tengo mucho frío. Soy una pringada. Ya estoy en casa. Un poco triste porque, bueno, no he encontrado mi bufanda. Supongo que es porque, bueno, sábado noche el metro estaba petado, lleno de gente y, bueno, supongo que mañana. No creo que lo encuentre, pero mañana preguntaré en el metro otra vez a ver si está en objetos perdidos o en alguna puta parte. De momento voy a ir a cenar el McDonald's que he traído a casa. Clarence ya se ha ido, está en el coche, ya se ha pirado a su casa. Y bueno, pues ahora voy a estar con mi hermana, entrenando un poco, charlando, haciendo esas cosas y pensando en ir al super Primark a comprarme otra bufanda, que probablemente sea más sensato. En fin, ha estado bien. Ha sido un buen sábado, me siento súper productiva. Estoy lista para ser vaga otra vez. Nos vemos mañana más y mejor. ¡Chao!